Bueno, ¿qué les decían a ustedes? Pues que ya era tiempo de matarnos, de colgarnos, que ahora sí se iba a hacer la ley de los ancestros, que nos iban a quemar, y realmente sí lo hicieron. Uh-huh. Así hicieron con los compañeros. Pues al momento de que empezaron a golpearme, yo corrí y nos encerraron en un cuarto, pero en ese cuarto pues nos recargamos en la puerta. Ya después de eso, como unos 20 minutos, llegaron los de la policía, aventaron este gas y en ese momento yo pude escapar y ellos me sacaron. Desgraciadamente los otros compañeros no se pudo hacer nada por ellos. Después de los golpes, según, o sea, yo me enteré después porque ya había llegado acá. Incluso me tardé como unos, yo calculo como media hora y tardaron en sacarme de allá. Tomamos la agencia, pero yo estaba afuera antes de todo eso que empezó, estaba afuera del corredor. Ahí empezaron a corretearnos, a aventarnos piedra, palos. Y de ahí pues fui a buscar a mi compañera, desgraciadamente falleció. Nos jalaron, nos metieron a un cuarto y estaban comentando que ahí dentro nos iban a matar y a quemar. Pero lo que hicimos nosotros al entrar a ese cuarto, nos recargamos en la puerta, cerrarlo, para que no pudieran entrar y empezar a aventar piedras. Vale. Gracias a Dios llegaron los de la estatal, aventaron el gas y pues yo logré salir y a los otros no. Al momento de salir todos, pues ahí nos agarraron. De hecho, a mí me golpearon. Tengo una herida. Y pues golpes en el cuerpo. Pero pues gracias a Dios lograron rescatar. Pero ahorita el chico me dice, ¿cuánta gente fue la que logró salvarse del ataque? Como tres. Nada más. Desgraciadamente mataron a 15. Éramos como 28.